Madre, como Dios. ¿Cómo están? Reciban un saludo en el Señor. El día de hoy, miércoles 5 de mayo, vamos a meditar el Evangelio según San Juan. Antes vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te agradecemos por este momento que nos regalas para poder meditar tu palabra, para poder meditar esa carta de amor del día de hoy que tienes preparado para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, clamamos tu presencia. Suplicamos la presencia del Santo Espíritu del amor para que venga a ser morada en cada uno de nuestros corazones, para que pueda gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, para que sea solo Él que se anide en cada uno de nosotros. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu del amor, ven a morar en cada uno de nosotros, en los lugares donde nos encontremos, para que solamente tú puedas dar esa quietud a nuestro corazón para poder meditar tu palabra. Santísima Virgen María, mamá, te suplicamos tu presencia, te pedimos que nos acompañes a meditar el Evangelio del día de hoy. Ven, mamita, cúbrenos con tu manto maternal y anídanos en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podéis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos, luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y después de María, nadie como San José. En este Evangelio el Señor nos dice cosas muy hermosas. En la primera parte, Él nos dice que Él es la vid verdadera, ¿no? Que Él es la vid verdadera y el Padre es el viñador. Y también Él dice que Él corta todo sarmiento que no es. Y aquel que da fruto lo limpia para que dé aún más fruto. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él es la vid verdadera y entonces nosotros seremos aquellos que demos fruto, ¿no? Porque Él espera de nosotros eso, que demos fruto, pero fruto abundante. Y como Él espera eso, entonces Él dice que va a limpiar, ¿no? Va a limpiarnos para que demos aún más fruto.
Entonces el Señor, que cuando nos dice esto, ¿qué implica? ¿No? Implica que nos va a pulir, ¿no? Que nos va a pulir, como dice la palabra misma, que nos va a limpiar. Y aquí pongo el ejemplo del orfebre, ¿no? El orfebre es aquella persona que trabaja ciertos metales, como el oro, la plata, y los trabaja ¿para qué? Para que al final quede una pieza única, ¿no? Hecha con estos metales preciosos. Entonces al final va a quedar una pieza única, una pieza preciosa y única. Pero para que llegue a esta pieza final, este metal tiene que pasar por una serie de procesos, ¿no? Una serie de transformaciones hasta que llegue a ser esa pieza única. De la misma manera nosotros, el Señor al limpiarnos, como dice el Evangelio, al pulirnos, vamos a pasar por una serie de procesos, una serie de transformaciones, ¿no? Que de repente no van a ser tan agradables, porque toda transformación trae cambios, ¿no? Y todo cambio siempre va a traer de repente muchas incógnitas, muchas luchas, tendremos muchas preguntas. De repente estaremos pasando por una circunstancia específica, porque a veces las transformaciones también traen dolor, ¿no? De repente estemos pasando por una situación similar. Sin embargo, el Señor nos dice, ¿no? Su palabra nos dice que Él va a seguir limpiando para que demos aún más fruto. Entonces, parte de ese proceso que el Señor utiliza para limpiarnos, para pulirnos, implica todo ello, ¿no? Pero al final, ¿para qué? Para que demos más fruto. ¿Y qué es lo que nos pide con eso? Porque muchas veces en esas luchas, en esas pruebas, en esos cambios, en esas transformaciones, vamos a de repente querer declinar. Vamos a querer de repente caer, de repente vamos a pensar que no vamos a poder resistir, pero el Señor acá nos dice: permaneced en mí, así como yo permanezco en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que este camino de limpieza o de pulirnos también es un camino de fe. De fe porque vamos a permanecer en Él, porque el Señor nos pide permanecer en Él. ¿Y por qué viene a ser un camino de fe? Porque Él dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, daremos ese fruto abundante que el Señor espera de nosotros. Por eso se convierte en un camino de fe y de amor, porque va creciendo justamente ese amor al Señor y esa fe, esa esperanza, ese abandono completo al Señor, a saber de que se está haciendo las cosas de acuerdo a sus planes, no a nuestros planes, sino a lo que Él tenía pensado para cada uno de nosotros. Y justamente es eso lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al igual que el orfebre hace piezas únicas con ese metal precioso, el Señor, para nosotros también somos únicos. El fruto que nosotros dejemos de dar, nadie más lo va a dar. Solamente tú pudiste dar ese fruto. Nadie más dará un fruto similar al tuyo, porque somos únicos ante los ojos del Señor. Somos como esas piezas únicas para el orfebre,
Entonces, justamente por eso el Señor nos quiere pulir más, nos quiere limpiar más, para que demos esos frutos que el Señor tiene pensado que demos desde la eternidad. Y acá la clave, justamente como dice el Señor, es permanecer en Él. Permanecer en Él implica permanecer también en su palabra. Y permanecer en su palabra es llevar también su palabra a meditarla, a llevarla, a interiorizarla en nuestro corazón, pero a la vez también es llevarla a hacer la vida, llevarla a hacer vida la palabra del Señor. Eso también es permanecer en el Señor, es llevarla del corazón a la acción, para que podamos permanecer verdaderamente en el Señor. Entonces, este día vamos a suplicarle al Señor que nos regale esa gracia de poder permanecer en Él, de, a pesar de esas transformaciones que Él va a venir haciendo en nosotros, a pesar de ese pulirnos, ¿no? Que va a hacer en nosotros, como dice en la misma palabra, de esa limpieza que va a hacer en nosotros, pues a pesar de eso, permanecer, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia que eso implique pasar, que permanezcamos en Él, en fe, para crecer en fe y para crecer en amor, para crecer en esa esperanza, en ese abandono que Él nos pide. Amado Señor, te agradecemos por este mensaje que nos has regalado. Te suplicamos que podamos meditarlo más profundamente, podamos interiorizarlo y podamos hacerlo vida, Señor. En esta mañana, en este día, te suplicamos la gracia de poder permanecer en ti. A pesar de todas las cosas que estemos pasando, que permanezcamos en ti, para poder dar todo el fruto que tú esperas que demos, Señor. Solamente para poder hacer tu voluntad, para poder ser esa sonrisa tuya. Te agradecemos, mamá, tu intercesión, para que nosotros se pueda hacer viva la palabra del día de hoy que el Señor nos ha regalado con tanto amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.